Paquetes, eso es lo que enseñan del láser. Para eso es lo único que creen que sirve. ¡Alto, terrícola! ¡O te fulmino con mi láser! Meme, quieta, gallina. O mi láser hará lo suyo. Por casualidad, ¿ustedes saben qué es un láser? ¿Yo? Un rayo, ¿no? ¿Usted sabe qué es un láser? Yo qué sé, láser, ni qué láser. El láser es un amplificador de luz coherente de alta monocromaticidad y gran direccionalidad basado en la emisión estimulada de radiación. ¡No, no! No, demasiado sofisticado. Primero, veamos qué quiere decir láser. Light Amplification Stimulated Emission Radiation, que traducido al español quiere decir... Para hacer un láser de los llamados sólidos, tomamos una barra de rubí, luego una lámpara flash. En este extremo colocamos un espejo semitransparente y en este otro dos en ángulo de 90 grados. Emitimos un flashazo que incide sobre la barra de rubí, excitando los átomos, que a su vez comienzan a emitir fotones. La reflexión de los espejos devuelve las ondas en sentido opuesto hasta que la intensidad es tal que por el espejo semitransparente sale el láser, que no es otra cosa que un impulso de luz cromáticamente muy puro y coherente. Y todo esto se produce en una fracción de segundo. Hay distintos tipos de láser, y aunque el principio es el mismo, el láser compuesto por gases, a diferencia de los sólidos, puede mantener un haz de luz constante, pero de menor intensidad. Pero lo más importante del láser es, por ejemplo, aplicado a la agricultura. Préndelo. El rayo láser se utiliza para acelerar el proceso de la fotosíntesis y estimular rápidamente el crecimiento de las plantas. Tremendo aguacate, ¿eh? Oigo, por favor, ¿está Luisa? Sí, ¿la que habla? Oye. ¿Qué? Ah, oye, te habla Emilio. ¿Quién es que salió al teléfono? Ah, ¿qué tal? ¿Cómo te estás? Bien, ¿y tú cómo andas? Oye, por ahí? Oye, parece que hay un cruce. Sí, más bien, la gente está muy mala, las niñas. Bien, de lo mejor, tú sabes quién es. Oye, el Felipe. Oye, Luisa, oye, estamos hablando. Emilio, 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 no te oigo, parece que el teléfono está aquí, que tiene un problema. El rayo láser ha posibilitado elevar la calidad, así como la cantidad de información, al enviarlo a través de fibras ópticas. Con este sistema se pueden enlazar simultáneamente más de 1000 canales telefónicos. El haz de luz del láser puede ser de tanta intensidad y tan direccional que permite medir grandes distancias con tremenda precisión. El láser, debido a sus propiedades ópticas, es utilizado... en el tratamiento de desprendimiento plano de la retina, glaucoma, y como complemento de la cirugía de cataratas. ¡No! ¡El láser se utiliza para
cortar o perforar con alta precisión materiales muy resistentes, ya que se pueden obtener elevadas concentraciones de energía por unidad de superficie. El láser también sirve para... ¿Eh? ¿Cómo? Se acabó el tiempo. Pero... ¡Ay! El láser se utiliza en ginecología. ¡Oh, oh, oh! Existe un libro muy moderno sobre aplicaciones del láser. No deje de leerlo. Para lograr imágenes tridimensionales, los llamados hologramas, en que podemos transportar un museo sin mover las piezas de su lugar. Mediciones de muy pequeñas deformaciones en piezas. Fusión nuclear. Se utiliza el láser para obtener temperaturas elevadas que logren fusionar los núcleos atómicos